La diputada d'Esquerra Republicana, Norma Pujol, ha demanat a l'Estat en el ple del Congrés celeritat en els pagaments de les indemnitzacions pel temporal Filomena. Pujol ha volgut recordar que els mateixos propietaris, empreses i ajuntaments han hagut d'avançar els diners requerits per reparar els danys ocasionats per la nevada del mes de gener. D'aquesta manera, la Flixanca ha reclamat també unes ajudes igualitàries i que no s'atorguin als pagesos en funció de si tenen contractada una assegurança o no, ja que aquesta, en el cas de les oliveres, és pèssima, en paraules literals de Pujol. La Flixanca ha volgut recordar també l'afectació del temporal en zones com la Barra del Trabucador. Les pedimos celeridad y agilidad a la hora de hacer los pagos. Recordemos que son pagos de las indemnizaciones que han tenido que adelantar propietarios, empresarios o, en muchos casos, afectando en temas municipales, los propios ayuntamientos. Debemos garantizar que estas ayudas lleguen rápido y de manera efectiva, ajustándose a la realidad de nuestros municipios. Con ello, me estoy refiriendo a que estas ayudas no deben estar limitadas según la tipología de gasto. Todas esas actuaciones para paliar los efectos de la borrasca Filomena fueron absolutamente necesarias y el Estado debe procurar que se compensen de igual manera sin discriminaciones.